Una semana más llegamos hasta ustedes para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestro invitado, Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, vamos a empezar como de costumbre, Vicente, porque el COVID parece que se haya ido, pero todavía está con nosotros. Bueno, el COVID ya vino para quedarse y efectivamente convivimos con él. Afortunadamente, las infecciones, los contagios no son ni tan altos ni tan graves como lo que pasamos, ¿no? Pero yo tengo que decir que sí que hay un número importante de personas que se contagian, por lo que comentábamos, que el COVID está con nosotros. Afortunadamente, gracias a las vacunas, pues mantenemos ahí un residuo de anticuerpos que son los que nos mantienen de la gravedad de la enfermedad, pero que, bueno, dentro de lo posible, pues hay que tratar de mantener ciertas medidas, sobre todo cuando uno se hace la prueba que también, hasta que la enfermedad se manifiesta, para que sea un test positivo, pues pasan 3-4 días. A lo mejor uno tiene síntomas un día, se hace la prueba y le sale negativo. Entonces es preferible esperar 3-4 días para hacerse la prueba, para confirmar si es negativo o es positivo. Si es positivo, pues lo que hemos comentado siempre, tratar de mantener medidas de protección y, en función del estado que uno se encuentre, pues hablar con su médico por si necesita la baja médica o eso. Pero que sí que es cierto que ahora, a partir del 16 de diciembre, va a empezar la vacunación de la gripe y del COVID. Ya han restringido, en el sentido de que los mayores de 60 años sí que son grupos de riesgo, y los menores de 59 años se recomienda única y exclusivamente para aquellas personas que tengan alguna patología asociada. Ya no se recomienda para toda la población en general, como las otras vacunas que se han hecho. Por lo tanto, yo creo que la vacuna ha sido lo que nos ha hecho poder controlar esta pandemia, y yo animo e invito que se pongan en contacto con el centro sanitario para coger hora. Principalmente los mayores de 60 años, se va a empezar por los mayores de 80 para evitar la masificación, y porque también es un grupo con más patologías asociadas, por lo tanto de más riesgo, y que yo evidentemente recomiendo la vacuna de ambos virus, tanto del COVID como de la gripe, que ya es una vacuna que está pues bueno, con nosotros durante muchísimos años, y que efectivamente también tiene su efecto positivo a la hora de evitar complicaciones en las personas que la padecen, ¿no? Principalmente, como siempre, aquellos que tienen otras patologías asociadas. Y también hay otra vacuna importante, pero en este caso para los niños, para los lactantes, que se está administrando en estos momentos, que es la vacuna contra la bronquiolitis, que es la causa de ingresos de los niños lactantes de menos de 6 meses, la causa mayor de ingresos. Entonces es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es aumentar las defensas para que, en el periodo de invierno, que es cuando ese virus de la bronquiolitis está con nosotros, pues que el lactante esté más protegido y evitar las complicaciones que esta bronquiolitis lleva en este tipo de niños lactantes prematuros y hasta 3 años que tengan complicaciones. Por lo tanto, yo creo que las vacunas están demostradas científicamente y que es una ayuda que, gracias a ellas, pues bueno, se han controlado multitud de enfermedades. El tema de la bronquiolitis no es una vacuna en sí, son unos anticuerpos para estimular las defensas en el organismo contra ese tipo de virus. Bueno, pasamos ya de esas vacunas, que sabemos que estamos en ese periodo de administrarlas, y a mí me gustaría hablar un poquito del pleno, porque anoche en el pleno que se celebró el miércoles ordinario, se presentaba una moción por parte del Partido Popular sobre la ley de amnistía que se quiere aplicar cuando tengamos nuevo gobierno. Pues efectivamente, desde el Grupo Popular presentamos una moción, pues no, la moción no es ni más ni menos para evitar que se tramite una ley de amnistía que lo que se pretende es para unas personas en concreto, para unos golpistas, que encima prófugos y fugados de la justicia española. Nosotros pensamos que esto supone una desigualdad en la sociedad española, porque se quiere hacer una ley exclusivamente
por un motivo. El motivo es amnistiar a aquellos que dieron un golpe, un golpe en Cataluña en 1 de octubre del 17, que se proclamó la desconexión con el resto del Estado, y por lo tanto que se olvide y sean inmunes, como están todos en la calle, todos los que han sido juzgados, motivado por la reforma que se hizo del Código Penal. Por lo tanto, nosotros pensamos que eso es todos nos tenemos que someter a la justicia, y en este caso el prófugo Puigdemont lo que tiene que hacer es volver, sentarse de un juez, y que un juez libremente y aplicando la legislación española pues lo pueda juzgar. En resumen, es eso. Lo que nos llama la atención es que los grupos de la oposición, tanto socialistas como Segorbe participa, pues están a favor de que se haga esa ley de amnistía, cuando es beneficiar, crear un privilegio para aquellos que cometieron el delito y que no haya sido delito. Es decir, la amnistía es olvidar, pasar página de un hecho, y lo que se pretende es eso. Desde el Partido Popular nosotros estamos por la defensa de la Constitución y que todos los ciudadanos seamos iguales, en este caso ante la ley, pero evidentemente la deriva que ha tomado el tema este por la ambición personal de Sánchez de ser presidente del gobierno, pues que 7 votos que son los que controla el partido del señor Puigdemont pues tengan un precio que él considere, y en este caso evidentemente él lo que quiere es quedar libre de un delito que cometió sin someterse a la justicia. Eso no es ni más ni menos pues que cambiar las normas del juego, cuando hace 2 meses era anticonstitucional, era inviable, Puigdemont se tiene que sentar en delante del juez, y todo eso ya no existe, y ahora ya existe el mensaje de que eso es bueno. Eso es crear una desigualdad, romper la Constitución, porque estamos hablando de anular una sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo pienso que esto es muy, muy, muy serio, y evidentemente desde el Partido Popular no estamos por eso, sino estamos por buscar grandes acuerdos entre los dos grandes partidos de implantación nacional, y que podamos caminar juntos en la mejora de nuestro país, y ese es el objetivo. Pero pensamos que hemos entrado en una deriva en manos de los independentistas y nacionalistas muy peligrosa para nuestro país. En un principio los independentistas, Vicente, pedían la amnistía, pero se han ido alargando las cosas y ahora también proponen un referéndum. ¿Podría derivar, en caso de que ganara el Partido Socialista, esta investidura? El futuro siempre está por llegar, pero evidentemente la experiencia también está para valorar, ¿no? Y la experiencia nos dice que Sánchez siempre nos ha engañado, los españoles. Por lo tanto, ahora no van a hablar de eso, pero evidentemente se someterá, porque es un candidato a presidente del gobierno sometido a las exigencias de Puigdemont. Entonces se someterá a lo que toque con tal de ostentar la presidencia de España. Bueno, continuamos con el pleno, Vicente, porque también otro de los puntos del orden de día era una modificación de créditos que estamos a finales de año, pero es necesaria para continuar con el trabajo que realicéis. Pues efectivamente, llevamos al pleno una modificación de créditos que evidentemente no fue aprobada por los grupos de la oposición. En primer lugar, una parte importante, aproximadamente 30.000 euros para compensar a los funcionarios públicos el 0,5 que estaba firmado por en función del porcentaje de IPC que hubiese al 30 de septiembre, que en este momento, calculado desde el año pasado, ha sido del 8%. Si superaba el 6, había que hacer ese abono con efecto retroactivo desde enero de 2023. Y por otro lado, llevábamos 4 intervenciones urgentes que la oposición pues no le da importancia. Pues, por ejemplo, pues en el edificio San Antón, que es un edificio que tiene mucha madera, en una zona han aparecido termitas y carcoma. Eso necesita una urgente actuación. En el Teatro Serrano pues existen unas goteras que pues ponen en riesgo lo que es parte de una zona del tejado del propio edificio, ¿no? Por lo tanto, pensamos que es importante actuar con celeridad. También pues en el auditorio municipal, tan utilizado, con multitud de actividades que se realizan en este auditorio, pues está despegando el techo de la zona del escenario, el techo de las láminas de madera que había, se está despegando. Entonces consideramos que antes de que se despeguen más, actuar. Y la otra actuación que llevábamos era el adecuar el
el edificio del voluntariado, en la avenida Navarro Reverter, hacer unos váters accesibles y eliminar una separación que hay para poder disponer de una sala pues con más espacio para las reuniones que allí realizan las distintas asociaciones que lo utilizan. Y eso era a grandes rasgos la modificación, además de unas partidas para actividades culturales, para el teatro, dos pasos, que el año pasado no se hizo y se pasó a este año y por lo tanto se ha tenido que abonar, y alguna actividad más. A mí me hace gracia que dicen que les gusta las actividades culturales y cuando modificas porque hace falta para pagar ciertas cosas, no las apoyen. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Yo lo que les digo siempre, el presupuesto es una presunción, el presupuesto lo administra el equipo de gobierno y toma las decisiones pues en función de la situación y de las necesidades. Por lo tanto, pensábamos que estas actuaciones que he nombrado en estos edificios, el Palacete de San Antonio, el Serrano, el Auditorio y el aula del voluntariado, pensamos que las tenemos que realizar de aquí a final de año. Por lo tanto, de ahí la modificación que planteamos ayer. Y respecto a la devolución de la tasa de saneamiento del agua, ¿qué nos puedes decir? Bueno, también llevábamos la actualización de la tasa del alcantarillado, para que nos entendamos todos, donde se cambió un epígrafe. Hay que decir que esta tasa se actualiza anualmente con el IPC, así lo dice el contrato desde 2012, pero también cambiamos un epígrafe que era el vertido a dominio público hidráulico, donde lo hemos pasado a vertido de uso industrial. ¿Por qué? Porque cuando se creó el epígrafe de la tasa de dominio público hidráulico, no era revisable, era 0,16, y se creó por el motivo de una empresa, la empresa de los zumos. Una vez se ha solucionado todo el tema del vertido con un colector que ha construido la propia empresa y que ha cedido el ayuntamiento, es decir, que ya está al margen de la utilización de los colectores de pluviales y tal, por lo tanto, ya hemos normalizado esa situación y lo que hemos querido es abrir la posibilidad de que si hay otras empresas, no hoy, pero a lo mejor en el futuro, de que puedan utilizar una cantidad importante de agua y quisiesen depurársela a ellos mismos, pues para después verter a cauce, con la autorización de la Confederación Hidrográfica, pues que lo pudieran hacer. Eso no estaba contemplado en la anterior ordenanza, y lo que hemos hecho también ha sido actualizar el precio de 0,16, lo hemos pasado a 0,20. Pero quería aprovechar también para explicar, porque en el recibo que nos envían del agua y el alcantarillado y la entidad de saneamiento, son los tres epígrafes que hay: uno es el consumo de agua y los gastos de mantenimiento, otro es el alcantarillado y otro es la entidad de saneamiento. Si los segovinos se han fijado, desde agosto del año pasado el epígrafe de la entidad de saneamiento ha salido cero porque se quitó en agosto del 2022, pero se quitó para devolver. Es decir, hemos estado un año sin pagarlo, pero no era una rebaja o una subvención, no, era una prórroga en el pago. Entonces, esa prórroga se va a empezar a devolver a partir del recibo de enero de 2024, porque se iba a empezar a devolver ahora, pero para no liarnos, a partir de enero de 2024 se empezará a devolver la cantidad que no hemos pagado en un año, durante 36 meses. Por lo tanto, a partir del año que viene, en el epígrafe de la entidad de saneamiento, pagaremos lo que toca, según eso va relacionado con el consumo, pagaremos lo que toca, más tendrá que haber una línea que será el recuperar lo que Chimo Puig nos dijo que nos perdonaba, pero no nos lo perdonaba, no lo aplazaba. Por lo tanto, eso es de gestión de la consellería, no tiene nada que ver el ayuntamiento, porque esto es la depuradora mancomunada que tenemos en Segorbe, la gestiona la entidad de saneamiento que depende de la consellería. Por lo tanto, yo quiero explicar esto y que los ciudadanos lo sepan, que se encontrará el año que viene con que la tasa de la entidad de saneamiento tiene el coste que toca más el aplazado que empiezan a devolver. Y eso quiero dejar claro, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento.
Bueno, en el pasado programa... Bueno, también revisamos la tasa de... Bueno, no es tasa, es un precio público, que es la de consumo del agua, que estaba sin modificar desde el año 2014, donde el 99% de los contadores que tenemos en nuestras casas son de 13 o de 15 milímetros. El consumo medio suele ser unos 20 metros cúbicos por trimestre, y la subida, pues creo recordar de memoria que los contadores de 13 milímetros es 6,58 anual, es decir, 0,56 céntimos al mes, y en el contador de 15 milímetros la subida es 0,78 al mes, por lo tanto, al año 9,62. Estoy hablando de memoria, pero 9,1 y 6 otro y los céntimos que he dicho. Esto se ha hecho pues porque llevamos un IPC acumulado desde el año 2014 del 21%, que no se había subido nunca el agua, nunca se había actualizado el precio. Entonces, este año pues hemos considerado oportuno hacer esta pequeña actualización, que ya digo que el 99% de los contadores, el consumo de agua va a ser esta repercusión, 0,56 al mes y 0,78 los contadores de 15. Para que los segorbinos estén informados, para que lo sepan. Bueno, como te decía, Vicente, la pasada visita que nos hiciste aquí al programa, nos hablabas que estaban a punto de finalizar las obras que se estaban llevando a cabo en las calles Valero Montero. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, pues ahí se ha finalizado la calle Castelnuovo y la calle Cebrián, que era un proyecto. Está a falta de la recepción oficial por parte de la empresa y los técnicos municipales. La calle Valero Montero y la calle Alfarero, junto con la bajada Alcantarero, también se ha finalizado ya, y estamos pendientes de que se finalice la calle Castellanos, que entra dentro del mismo proyecto. Por lo tanto, satisfacción, porque ahí se ha mejorado mucho la accesibilidad para las personas, debido a que las aceras que había anteriormente eran unas aceras estrechas, que no cabía un carrito de bebé ni una persona a duras penas. Entonces, por lo menos ahora está delimitado lo que es la zona de paso de los peatones, y yo creo que es una intervención que ha mejorado mucho esa zona. Por lo tanto, yo pienso que seguiremos realizando actuaciones de este tipo. Para el año que viene ya hemos solicitado una subvención donde se va a actuar en el mismo entorno, pues en la calle Raval, calle San Miguel, calle Higueras. Queremos por lo menos ya hasta la calle San Vicente, hasta la calle Castelnuovo, que toda esa manzana se quede con una mejora de la accesibilidad. Esperemos que nos la concedan y lo podamos llevar a cabo. Bueno, otra de las cuestiones que nos comentaste también en el pasado programa era que después de fiesta ibas a iniciar una actuación en el cementerio con la construcción de un nuevo grupo de nichos. Bueno, estamos en este momento dos actuaciones en el cementerio. Por un lado está la construcción de un nuevo módulo de nichos, que ya prácticamente está finalizado. Faltaba los cerramientos, por lo tanto en breve estarán finalizados. Y luego también estamos llevando otra actuación, reparando una serie de grietas que habían en la zona de alrededor de la ermita, perdón, alrededor de la capilla. La parte baja de la capilla, que estaba toda llena de humedad, pues se ha repicado y se va a lucir con un cemento especial para evitar la humedad. Posteriormente se pintará, y unas grietas que habían ahí en el entorno, que sí que es cierto que no estaban bien, que habíamos recibido de ciudadanos con toda la razón, que estaban preocupados. Entonces, poco a poco, año a año, iremos haciendo intervenciones de mejorar un lugar como es el cementerio, que para bien o para mal, iremos todos a parar allí. Por lo tanto, pienso que es una instalación que tiene que estar en las condiciones mejores que se pueda tener, y así lo trabajaremos, y así es el objetivo de este equipo de gobierno y de este concejal. Teníamos ya previsto que se iban a iniciar estas obras, pero ¿os habéis planteado o tenéis previsto realizar otras obras? Bueno, en el cementerio tenemos previsto pues que todos los años, desgraciadamente, la muerte no para. Entonces, siempre tienes que tener una rotación, una preparación de disponibilidad, en este caso, porque todo el mundo prácticamente, los enterramientos se realizan en nichos, pues de nichos seguiremos
invirtiendo en la realización de la construcción de nuevos nichos, sí. ¿Y en Carrica también se va a llevar alguna actuación? Bueno, en Carrica también había pendiente, si no se llega este año, al año que viene, también de hacer un módulo de nichos, y también teníamos un proyecto de ampliación del cementerio de Peñalba en la parcela que también compró en su día el ayuntamiento. Otra de las cuestiones que comentabas, Vicente, era ese arreglo del camino de la Moratilla. ¿Ya habéis iniciado trámites? Tengo que decir que en esta legislatura yo no soy el concejal de Agricultura, pero bueno, mi implicación, esto es un equipo donde comentamos las cosas y comentamos los temas y comentamos las prioridades y las líneas de actuación. Pues el camino de la Moratilla, que lo hemos nombrado en ocasiones, en este momento, pues ya está adjudicado a una empresa, y yo espero que 10 o 12 días lo puedan hacer, es decir, en este mes de octubre. Por la semana que viene tenemos ahí un par de festivos, pero yo espero que este mes de octubre, ya una demanda de los más usuarios del camino, pues bueno, que podamos mejorarla y para disfrute no solo de ellos, sino de todos los que lo utilicen. Yo pienso que Vicente también está comprometido con la mejora de la red de caminos y seguiremos en esta línea desde el propio equipo. La semana pasada, si no recuerdo mal, o la anterior, se iniciaba otro de los tratamientos que se están llevando a cabo en las palmeras del Manantial de la Esperanza. ¿Es el último o el tiempo que tenemos va a desfavorecer estas actuaciones? Bueno, el tema de la plaga del picudo es un tema complicado. Ahora han salido diciendo que se ha muerto, que ha afectado el picudo, no está muerta, a una palmera de la Plaza Jiménez Sala, claro. Tenemos multitud de palmeras que se llevan los tratamientos que están permitidos según el lugar que se encuentran. Entonces, si una palmera se enferma, ¿qué vamos a hacer si los tratamientos son los que son y se realizan periódicamente según la indicación de los técnicos? De momento, todavía tenemos muchísimas palmeras que gracias a los tratamientos no se han visto afectadas por el picudo. Por tanto, nosotros seguiremos igual. Si le ha tocado a esa, pues mala suerte, se ha hecho lo mismo que con el resto. Entonces, ¿por qué le ha tocado a esa? Pues no se sabe. Eso es así, porque se ha hecho lo mismo que con el resto de las palmeras. ¿Por qué no se mueren todas? Pues no lo sabemos. ¿Por qué unas sí y otras no? Haciendo lo mismo. Pues en el manantial ocurre lo mismo. Lo que sí que es cierto, que lo que es en ciertas palmeras se puede utilizar un tipo de tratamiento, y en el tema del manantial, pues no se pueden utilizar todos los tratamientos que hay, porque está al lado del manantial, de una masa de agua, y ahí hay unas limitaciones de los productos. Entonces llevamos un tratamiento natural con nematodos. Claro, la eficacia, mejor la eficacia, no, la efectividad del tratamiento, pues también es muy difícil de medir, porque es tan subjetivo en qué momento se encuentran las larvas del picudo para que el nematodo pueda actuar. Pero bueno, nosotros ahí nos guiamos por el consejo de un técnico. No es que dice el concejal, vea su fatal mañana, no. El concejal de eso no sabe. Entonces, nosotros lo que sí que es cierto, que trabajamos y hacemos aquello que está en nuestras manos, que es lo que hay en el mercado. Por lo tanto, tenemos la conciencia muy tranquila, en el sentido de que sí que se hace lo que se nos recomienda, pero bueno, si le ataca una palmera al picudo, pues difícilmente podemos actuar. Se puede actuar de manera preventiva, pero que a pesar de todo eso, pues ya sabemos los años que llevamos con este problema. Y es un problema que no se está, digamos, minorizando, sino que sigue ahí. Entonces, ante eso, es difícil de actuar. Ojalá encontrasen un tratamiento y que fuera inocuo para el resto de los hábitats de alrededor y pudiéramos emplearlo, ojalá que sí, pero hemos probado y hemos hablado con muchas casas especializadas en el tema, pero nosotros seguiremos haciendo los tratamientos que se hacen en las palmeras.
del casco urbano y los tratamientos que se hacen en las palmeras del manantial, con los condicionantes y limitaciones que tiene por el espacio que nos encontramos. Por último, Vicente, ¿qué sucede con el alumbrado público del casco antiguo? Bueno, es cierto que desde las tormentas de la semana de fiestas, pues tenemos ahí en la zona de la Plaza de las Monjas, la calle Celtíbero, la calle Sopeña, la calle Desamparado, la calle Silleros, pues muchos problemas con el alumbrado. Por parte de los técnicos municipales se ha estado revisando tramo por tramo, calle por calle. Hay días que va, a mitad de noche se dispara porque llevamos un seguimiento y les está resultando muy difícil encontrar dónde está la avería. Y esa es la realidad y tenemos que decirla porque no piensen los segorbinos ni los vecinos de aquella calle que el ayuntamiento no está haciendo nada. El ayuntamiento está desde la semana después de las fiestas, de la semana de toros, revisando toda aquella zona para ver. Y hay días que sí que no se dispara el automático y otros días sí. Por lo tanto, yo les pido un poco de paciencia y que estamos en ello. Vamos a ver. Hay veces que las cosas no son sencillas, aunque yo sé el perjuicio que eso ocasiona, soy consciente, por eso les pido disculpas, pero que sepan por otra parte que el ayuntamiento está haciendo, no solo con técnicos del propio municipio, sino también con técnicos externos, para ver de buscar la avería, la solución, lo que esté ocurriendo allí, que en este momento no lo encontramos. Por lo tanto, yo espero que se pueda solucionar pues en breve tiempo, sí que se está trabajando en ello. Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que ha acontecido en estos últimos días. ¿Nos hemos dejado algo, Vicente? Bueno, yo sí que quería comentar que dentro de los proyectos que llevamos en marcha, ¿no?, pues decir que la redacción del proyecto del parking del Argén ya se han abierto las propuestas que se presentaron al concurso, a la licitación, que en breve se adjudicará, y que el proyecto de pintor de la remodelación del Colegio Pintor Camarón y del espacio de ocio y la piscina de la zona del sector 1, el pintor Camarón está a falta de que los técnicos informen las propuestas que se han presentado para luego, en función de una puntuación y unos criterios técnicos que hay establecidos, se pueda adjudicar. Por lo tanto, seguimos avanzando. También tenemos en licitación ya para que se presenten las empresas las obras de mejora con una subvención del IBACE, tanto del polígono del Santísimo como del polígono mediterráneo, que afectará a la zona esta de al salir del puente de Renfe, la acequia y aquello que está de esto, lo vamos a urbanizar todo hasta la rotonda. Yo creo que son dos actuaciones que está pues para que las empresas se puedan presentar y hacer su oferta y a la más ventajosa, la que consideren los técnicos, adjudicárselo. Por tanto, seguimos trabajando y buscando pues lo mejor para nuestro municipio desde el equipo de gobierno. ¿Algo más que añadir? Bueno, pues solamente nos falta recordarle a toda nuestra audiencia que este fin de semana es la romería la Virgen de la Cueva Santa y que ya sabemos que tenemos esa cita a las 3:30 de la tarde del sábado. Estaremos en el retablo de la Virgen de la Cueva Santa para rezar la salve y dirigirnos hasta el santuario, y a las 6:30 la misa y a continuación esa procesión de antorchas, ¿no, Vicente? Efectivamente, son un día muy arraigado en nuestro municipio, es la patrona de Segorbe, la Cueva Santa, y el tema de la romería, pues es verdad que tiene una devoción por parte de los segorbinos muy importante, y solo hay que ver pues la procesión de las antorchas, la gran afluencia de personas que nos encontramos allí. Además, la previsión meteorológica es buena, ¿no?, porque todos saben que allí hemos pasado años de frío y años de bueno, ya no digo de calor, porque por la tarde calor allí, pero bien, de estar bien, y yo pienso que este año va a ser además la climatología va a acompañar, lo cual permitirá que haya mayor afluencia de segorbinos. Pero aun con todo nos llevamos una chaquetica que luego allá arriba no sabemos el tiempo que vamos a tener. Eso es imprescindible. Bueno, pues nosotros ya les emplazamos para la próxima semana y recordarles que tengan precaución en carretera, porque los fines de semana
vamos un poco locos y la carretera es muy importante para salvar nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana.